oiga mi hermano, esfuérzate, quizás el enemigo te quiere ver fracasado, quizás el enemigo está diciendo que no sirves para nada, que no puedes hacer nada. Lo que él quiere de ti es que tú renuncias a Cristo y que pierdes tu alma, pero Dios ha venido para darte fuerza. ¡Qué felicidad!
Reciba la gloria de Dios, Señor.